que no vean los que se van, porque quiero que vean los que se quedan. Quiero preguntarte, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Ves injusticia? ¿Ves dolor? ¿Ves desesperanza? ¿Ves color? ¿Qué ves? ¿Ves injusticia? ¿Ves belleza? Porque de lo que vemos, vivimos. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos de pie para que puedas identificar a la persona que está a tu lado y pregúntale, ¿y tú qué ves? Pregúntale, ¿y tú qué ves? No le digas, ¿tú qué me ves? Eso no es bonito. Y si te llega a decir, ¿tú qué me ves? Dile, pues, lo guapo que estás o lo bello que eres. ¿Cómo me ven? Bueno, sí, sé que estoy moreno, pero no estoy para tanto. ¿Cómo me ven? Estaba esperando que alguien dijera, pues, con los ojos. Lo veo con los ojos, dos que traigo. Vamos a leer un pasaje, una porción de la Escritura. Puedes sacar tu Biblia. Es en Hebreos 10. Vamos a leer del versículo 19 al versículo 23. Hebreos 10, del 19 al 23. Si no trajiste tu Biblia, puedes ver en la pantalla la lectura, seguirnos. Yo te invito a que nos acompañes con tu Biblia. Hebreos capítulo 10. Saluda a tres personas. Dile, ahorita viene la luz. Se está quedando atrás la luz, y eso que viaja a un montón de velocidad, pero ahorita llega la luz. Dile, qué gusto saludarte, qué bueno verte. Saluda a dos, tres personas que no conozcas. Si saludas a dos personas, tres personas que conoces, no va a venir la luz. Es hasta que saludes a más de tres personas que no conoces que va a venir la luz. Esto lo estamos haciendo a propósito para que salgas de tu oscuridad, para que salgas de tu anonimato. Saluda a dos, tres personas, y hasta que veamos que todos están saludando a alguien, entonces vamos a prenderles las luces. Saluda a dos, tres personas. Va a ser bueno que salgas, saludes a alguien, sé cortés, sé amable, sonríe. Dios es bueno, Dios es bueno. Dile a la persona que está a tu lado, Dios es bueno, aunque no me saludes, dile. Grosero, dile. Bueno, vamos a leer esta porción de la Escritura, Hebreos 10, versículo 19. La palabra del Señor dice: amigos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. En aquel tiempo el templo estaba dividido en tres, y el lugar más santo, el lugar santísimo, tenía una grande cortina. Nadie podía pasar salvo el sumo sacerdote una vez al año, y esa cortina espesa y gruesa, Jesús la rompió en dos para abrirnos camino. Y dice el autor de Hebreos, Él mismo es ese camino nuevo y vivo. Es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. Dile a la persona que está a tu lado, tienes todo para pasar, ¿qué esperas? Dile, tienes todo para pasar, ¿qué esperas? Y dile, y no van a pasar a tu cuarto desordenado, van a pasar a la presencia de Dios, que no te dé vergüenza. Pásale con confianza. Vean esto, esto es increíble. Jesús
es además el gran sacerdote puesto al frente del pueblo de Dios. De modo que si tú nos saludas, ¿de qué pueblo eres? Somos del pueblo de Dios. Si no quieres saludar a alguien, tráete a unos amigos, mínimo con ellos los saludas. Pero somos familia. Es importante que tú te sientas así. Dios ha hecho algo. Dios ha hecho algo en Cristo. Y miren que le costó. Dios ha hecho algo en Cristo. Yo quiero que tú hoy lo recibas. Dios ha hecho algo, un camino nuevo. Nos ha abierto el acceso a Dios. Por eso, vean esto. Capítulo 12, versículo 1. Por eso, nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que has hecho por y para nosotros. Gracias por lo que nos tienes en Cristo. Gracias de lo profundo de nuestro corazón. No es algo pequeño, no es cualquier cosa lo que has hecho por nosotros. Y queremos verlo, Señor, queremos verlo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Qué les parece si damos un último aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Nos abrió camino. Él es el camino. Qué gusto verles. ¿Sabían que el ojo no se cansa de ver? El autor, el más sabio, el autor de Eclesiastés y Proverbios, nos dice que los ojos son insaciables. Que como el sepulcro y el Seol, los ojos son insaciables. Quiero preguntarte, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Cuántos creen que Dios no los ve? ¿Cuántos creen que les están viendo la cara? ¿Saben que muchas veces por cosas que vimos cegamos nuestro corazón? Y por cosas que vivimos queremos ver más. Yo quiero preguntarte, porque ¿sabías que por lo que ves tú decides y tú haces y tú vives por lo que ves? Yo quiero que tú consideres esto. ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es tu visión para tu vida? Y me encanta la ciencia. Soy un hombre de ciencia. Sé que les traigo un mensaje de Dios, pero ¿sabían que la ciencia y la fe no están peleados? ¿Cuántos saben que la ciencia y la fe no están peleados? De modo que estas se unen en un tejido armonioso para darnos a conocer la creación y sus designios eternos. Y me encanta la ciencia. Y ¿sabían que, por ejemplo, el iris humano asemeja mucho de las galaxias de esta creación? ¿Sabías que, por ejemplo, esta es la nebulosa, le llaman la nebulosa? No es una galaxia, es una nebulosa. Hay una gran diferencia entre una galaxia y una nebulosa. En las nebulosas crecen, nacen las estrellas. Esta es la nebulosa, así le pusieron el ojo de Dios. Y tal vez tú pensabas que era un ojo, porque parece que es el iris. Y sí tiene como que este individuo algunas cataratas, pero qué bonito el ojo. Muchos de nuestros iris,
¿Cuántos han visto sus iris así profundamente? Es increíble. Yo me pierdo al ver todos los cruces y los cortes de mi iris. Y muchos de nuestros iris asemejan galaxias. Una galaxia, algunos creen que somos polvo cósmico, pero hay una gran similitud entre el color y la forma de las galaxias y nuestros propios iris. Hace algún tiempo hubo un video viral. ¿Cuántos supieron del búho Zeus? ¿Cuántos escucharon del búho Zeus? Era un búho que tenía unos ojos hermosísimos. Hermosísimos. Se hizo viral porque este búho andaba perdido, andaba vagando, andaban buscando y se había ido de parranda el búho. Y lo encontraron al búho. Esto sucedió en California. Y lo que hizo viral el video fue los ojos de este búho. Si bien los ojos de los búhos son increíbles, unos colores tan magníficos, me encantan los ojos de los búhos. Los ojos de este búho eran excepcionales. Pero ¿saben qué fue lo excepcional? Es que este búho está ciego. Creo que todavía vive. Este búho está ciego. Y dice el autor de Eclesiastés, Salomón, que no nos cansamos de ver. Pero tal vez hoy aquí estén algunas personas cansadas de lo que han visto. No nos cansamos de ver y algunos están hoy cansados de lo que han visto. Y yo quiero preguntarte, porque tal vez dejaste de ver algo que te gustó en un primer momento, que te satisfizo en un primer momento, dejaste de ver algo porque ya no te gusta, ya no te satisface, ya ves por otra cosa, pero por esa otra cosa, hoy, y tal vez tú decías, es que tengo la razón de ver esto, es que vieras lo que me hicieron, si tú vieras lo que me pasó, tengo razón en ver esto, pero lo que ahora tú con tantos, y tal vez tengas que voltear para disimular, pero tú pensabas que eso era lo único que tenías, que te emocionaba, que era la razón de tu vida. Y ahora como que la desconoces esa razón y dices, apártate de mí, no quiero saber de ti. O muchos en algún momento se enojaron y explotaron y no sabían qué hacer con su vida. Y ya que conocieron el resto de la historia, se tranquilizaron. Vamos por la vida buscando algo que ver, como si lo que vimos nos hubiera dañado. Y yo quiero hoy hablarles en torno a este capítulo 10 y 11 y 12 de Hebreos, porque encontramos en el capítulo 10 de Hebreos la historia de un pueblo que ve diferente, ve con los ojos de la fe. De hecho, mis amigos, ¿sabían que la fe es ver? Y es la historia de un pueblo que recibe una promesa de parte de Dios y confía en esa promesa. Y en el capítulo 11, yo te animo a que leas en tu casa el capítulo 11 de Hebreos. Es increíble lo que estos hombres que recibieron esta promesa de parte de Dios de que vendría un Salvador, que iba a liberarlos del pecado. Un Salvador que los iba a liberar de la corrupción del pecado. Porque mis amigos, del pecado viene la corrupción y todos los males. Si tú estás diciendo, es que ya no aguanto esto, no soporto aquello, quiero irme a otro lugar, quiero ver cosas diferentes, quiero decirte que el problema no está en donde estás o lo que ves, está en el pecado que habita en nosotros. Y Dios prometió a esta gente hace más de 4,000, qué increíble que estemos viendo una historia de hace más de 4,000 años y tú dices, es que esto no existe, la Biblia es un libro de fábulas, la Biblia es para tontos, es que esto de la Biblia son puras reglas sin sentido. Tenemos en nuestras manos 6,000 años de historia. Si tú tienes algún libro, Si tú tienes o conoces de algún libro que tenga esa edad y que aún lo sigan leyendo, recomiéndamelo. Pero no me critiques por leer la Biblia, porque esta Biblia es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Dios nos da en su palabra el mensaje de la esperanza de un Salvador. Y estas personas estuvieron dispuestos a perder todo, literalmente todo, para ver esa promesa cumplirse de un Salvador venir a la tierra. ¿Y sabes qué? Nosotros conocemos ya ese Salvador. Las personas de Hebreos 11 no lo conocían. Y la Biblia enlista a esos héroes de la fe.
que lucharon, que dieron sus vidas, que se dieron, que murieron por esperar al Mesías, por ver al Mesías, por la promesa de Dios. Y dice la Biblia que algunos fueron muertos, algunos aserrados, algunos fueron quemados vivos por esperar esa promesa de Dios, la de un Salvador. Y muchos que estamos aquí conocemos esa historia. Y muchas veces no somos, tal vez no estamos tan firmes como para soportar algún problema, como para ceder en algo. No, que quiero brevemente traerte a consideración lo que Hebreos nos dice. Dice en el versículo 19: amigos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite, vean esto, nos permite. No es lo que, porque esas personas, mis amigos, no pusieron su esperanza en la sangre de los sacrificios, no pusieron su esperanza en los muchos sacrificios que podían hacer. La pusieron en el Mesías, en el Salvador, en lo que Dios había de hacer para liberarnos del pecado. Porque tú y yo sabemos que por más que tratemos, no podemos cambiar. Por más que nos esforcemos, tú y yo no podemos mejorar. Necesitamos de ayuda, de Dios interviniendo en nuestro corazón, de Dios haciendo nuevo nuestro corazón. Necesitamos ver más allá de nosotros. Porque tú y yo llegamos a un punto en que lo que vemos ya no es suficiente y vemos por algo más, y tal vez eso que vemos por algo más no sea la solución, sino agrandar el problema. Dice el autor, nos permite, no hay otra cosa que nos permita esto, nos permite tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Jesús abrió un camino nuevo. Digan conmigo, un camino nuevo. Dile a la persona que está a tu lado, ¿en qué camino estás? Porque te veo medio trapeadón, digo medio destartaladón. ¿Es de terracería tu camino? Yo te recomiendo usar la autopista de cuota que Dios nos ha dado en Cristo. Jesús abrió, vean esto, un camino nuevo para nosotros a través, y no fue a cualquier lugar, no es para llevarte a la playa, es para llevarte a la presencia de Dios mismo. Él mismo es ese camino nuevo y vivo. Hay un camino nuevo y vivo. Hay algo nuevo que Dios ha hecho por nosotros y no es cualquier cosa. Pero mis amigos, tal vez tú estés viendo el pasado. Mis amigos, muchos vemos con los ojos de otros. Muchos vemos con los ojos de nuestras circunstancias. Muchos vemos con los ojos de nuestro pasado. Muchos vemos con los ojos de nuestros errores o tal vez horrores. ¿Sabías que tú y yo vivimos tan apasionadamente, tan generosamente, tan confiadamente como tú y yo estamos viendo? Dile a la persona que está a tu lado, porque esto es importante. Dime, ¿qué estás viendo? Dile, velo a los ojos fijamente y dile, ¿qué estás viendo que te me estás perdiendo? Dile, ¿qué estás viendo que te me estás perdiendo? Yo quiero preguntarte, ¿qué ves? ¿Ves el camino o ves una desviación? ¿Ves el camino o ves una desviación? Y Dios dice que hizo un camino. Dios, vean esto, Él hizo un camino. Él hizo un camino. Él no espera que tú vayas por la vida, por dónde, y no sé, y estoy confundido, y no sé hacia dónde, y me encuentro perdido. Dios no espera que vivamos así. Dios espera que tú estés en un camino, estés confiado, estés seguro, vayas en ese camino. Aun y cuando el camino a veces se vea difícil. Pero muchos saben, quiero decirles algo, muchos no están en el camino. Muchos están en una desviación. Y sienten que en cualquier momento todo se pierde, que los van a secuestrar, que algo va a estar mal, que una calamidad me va a pasar, porque no están en el camino, están en una desviación. Y mis amigos, en algún momento nos desviamos porque lo que vimos no nos gustó. Y está bien que te desvíes.
Porque eso que viste ya no te satisface. Tú necesitas respuestas, tú necesitas claridad. Y eso que viste te hizo buscar respuestas, te hizo buscar en otra parte. Y ahora estás en otro lugar y estás viendo otras cosas, pero esas cosas que ves tampoco te gustan y ahora estás viendo por otro lado. Yo quiero preguntarte, ahora que estás viendo por otro lado, ¿eso es el camino o es otra desviación más? Puedes desviarte, sí, está bien, porque eso que viste no te gustó. Pero quiero preguntarte, ¿cuántas más desviaciones vas a tener en la vida hasta finalmente definirte y decir, este es el camino, aquí voy a estar, aquí voy a tomar mi lugar, me voy a apasionar, voy a vivir el camino, voy a gozar el camino, voy a darme al camino? Digo, yo quiero preguntarte esto, ¿hasta cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser que finalmente y realmente digas, en esto quiero enfocarme, para esto quiero vivir, y no, ¿es esa otra desviación? ¿Ahora sí? Y dice el autor de Hebreos en su versículo 20, es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. Jesús es además el gran sacerdote puesto al frente del pueblo de Dios. Mis amigos, tal vez te la heredaron tus papás, tal vez algunos amigos te influyeron para que tú vieras así la vida, pero tú y yo tenemos una visión por la que vivir. Tú y yo vivimos de cierto modo, porque vemos de cierto modo. Y hay ciertos tipos de visiones, porque todos tenemos una visión por la que vivimos. Tal vez sea una visión religiosa. Es la primera visión que a veces encuentro, una visión de el querer hacer algo para Dios, y es en esto mucho movido la culpa, es que la regué y necesito ir a la iglesia y estoy ahí en la iglesia, no voy porque quiero, porque me llevan, porque la culpa, es por eso que estoy así, ya me quiero ir. Es una visión religiosa, querer hacer algo para Dios. Está la visión académica, por ejemplo, una visión que dice, yo quiero datos, a mí dame datos. Y si te dan datos, tú dices, no, eso yo tengo otros datos. Tenemos la visión, por ejemplo, moral, una visión de portarte bien. A veces yo la veo más como, más que moral, legalista, donde tiene que ser a fuerza, si tú vives por reglas en la vida. Es una visión legalista o moralista. Tenemos una visión, esto tal vez lo vas a ver en la semana, una visión sentimental, alguien te va a decir, es que no me quieres. Son personas que viven por sus sentimientos, hacen lo que sienten. Y después, aunque pasen algunos años y después eso que sentían ya no lo sientan y tengan que sentir algo diferente porque ahora ya no lo sienten, es que yo vivo por lo que tengo que sentirlo. Es una visión sentimental. Está la visión oportunista también. La visión oportunista es aquella que dice, yo me voy a salvar, yo nada más cuento, yo voy a ver cómo le hago en la vida, no me importan los demás. Es una visión oportunista. Está la visión, por ejemplo, tal vez has escuchado tú esta, la del karma. La visión del karma dice que cada uno tiene lo que merece, que cada uno recibe lo que, cada uno tiene y va a recibir lo que ha hecho. Y está la visión fatalista. La visión fatalista dice que aun y cuando no hagas, te van a hacer, de que de repente te vas a morir. Aun y cuando te hayas portado bien y le hayas echado ganas, de repente te van a robar. Es la visión fatalista. Pero yo quiero compartirte una visión distinta que nos da Hebreos capítulo 12. Es aquí donde quiero concentrarme. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice el autor de Hebreos, no se sabe quién es el autor de Hebreos, si fue un hombre, una mujer, quién fue, pero lo que dijo es increíble. Dice Hebreos 12, versículo 1, por eso, dado esto que hemos hablado, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, vean esto, no eres el único que tiene problemas, no eres el único que está luchando por esa esperanza que Dios nos ha dado del Mesías, de un Salvador, de alguien que perdone nuestros pecados. Dice el autor, dejemos,
Digan conmigo, dejemos. Dile a la persona que está a tu lado, dijo dejemos, no déjate. Dejemos a un lado todo lo que nos... Yo quiero preguntarte, ¿será que lo que tú crees de la vida, tu visión de la vida, te está limitando? Sí, mis papás me enseñaron, qué bien, pero ¿será que no es toda la verdad? Por ejemplo, hace algunos años, cuando era niño, yo considero a mi papá un héroe. ¿Cuántos consideran a sus papás héroes? Mi papá es un héroe, pero cuando yo era niño era un superhéroe. Porque teníamos amigos americanos, nos visitaban de vez en cuando, eran gringos, y no hablaban nada de español. Entonces, recuerdo que yo veía a mi papá con esos amigos americanos hablar fluidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 12, 14. Pero hablando con tal facilidad y hablando no con uno, con varios a la vez y dando órdenes y todo en inglés. Yo tenía 8 años y lo veía a lo lejos hablar, interrelacionarse con... A veces venían grupos de 10, eran amigos, puros familiares, venían y él se ponía a hablar con ellos. Y yo decía, mi papá es increíble, ¿de dónde aprendió inglés? Porque yo no sabía que había ido a una escuela o que le habían enseñado, ¿de dónde? Yo estaba impactado con él. Y hace apenas unos años, tiene poco que vinieron esos amigos otra vez y que vi a mi papá hablar con los americanos y dije, ¿cómo le hacía mi papá para entenderse con ellos? Porque ahorita ya sé inglés, creo que sé hablarlo, sé leerlo, sé entenderlo muy bien. Y cuando escuché a mi papá hablar con ellos, dije, esto es un milagro de Dios. ¿Cómo le hizo mi papá para hablar con ellos? Si el inglés no es tan... Yo dije, no cabe duda que Dios ahí intervino y puso palabras. Tal vez tú hoy estés en un punto que estás buscando una visión para tu vida. Y yo quiero decirles que algunos no lo hicieron porque tal vez no les enseñaron. Están buscando una visión que se acomode mejor a sus intereses. Y he encontrado cantidad de personas que me han dicho, ¿sabe, pastor? Por muchos años, viví como si Dios me viera, con culpa, que Dios me iba a castigar porque estaba haciendo esto, cosas que Dios prohíbe, estaba haciendo aquello. ¿Y sabe qué, pastor? Llegué al punto de decir, me importa un tal por cual, lo que voy a hacer es que ya voy a dejar de creer en Dios. No creo en Dios, no creo en lo que dice la Biblia, no creo en la iglesia, me importa. ¿Y sabe qué, pastor? ¿Sabe qué? Ya no tengo culpa, ya no me siento mal de hacer eso, ya no me siento mal de ir a ese lugar, ya no tengo culpa. Soy libre, soy como el perro que le soltaron la cuerda, como la ave que le abrieron la jaula, como el gato que... Bueno, esos animales son extraños, esos no sabe uno qué hacen. ¡Me siento libre! Yo siempre que me dicen eso, los veo a los ojos y les digo, tal vez te sientas bien, pero si eres honesto, realmente honesto, y viéndolo a los ojos, le digo, ¿sabes qué no tienes? Tú no tienes paz. Tal vez lo hagas sin culpa, pero tú no vas a tener paz en tu corazón. Dime, quiero preguntarte, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo el destino o estás viendo una desviación? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo el destino o estás viendo una desviación? Y dice el autor de Hebreos 12, en su versículo 2, dejemos a un lado todo lo que nos estorba
y el pecado que nos enreda, y corramos, vean esto, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante, fijando nuestra mirada en el pastor. Así dice la Biblia. Fijemos nuestra mirada en la iglesia. Fijemos nuestra mirada en, porque fijemos nuestra mirada en, pero mis amigos, siendo honestos, muchos de nosotros no hemos fijado nuestra mirada en Jesús, la hemos fijado en el pastor. ¿Saben por qué? Y ¿saben por qué lo creo? Porque cuando veo que el pastor falla, ¿saben qué falla también? Mi fe. Y lo he visto cantidad de veces, cristianos que están allá por la vida quejándose del pastor, no, es que el pastor me falló, y yo le digo, eso no es fe. Si tú tienes tu mirada en una iglesia y dices, es que esa iglesia es súper, y mira, voy a ir a esta iglesia porque en esta iglesia hay muchachas, y voy a ir a esta iglesia porque la banda está bien prendida, cabe la posibilidad que haya un momento en que tú ya no quieras ir a esa iglesia porque hay otra iglesia. Tienes la mirada puesta en la Biblia. Y mis amigos, esto quiero ser bien específico. La Biblia es compleja, la Biblia es difícil. Y si tú crees que estás seguro, no, yo creo que hubo un diluvio, y yo creo que había gigantes, y yo creo que se partió el mar en dos, y nadie puede refutarme. Si tú crees en cosas que están en la Biblia, tal vez tu fe caiga. O tal vez en una experiencia, es que yo fui a un concierto y vi al pastor, el que cantaba con tanta fuerza. Yo sentí que una electricidad, no sé si era porque era reggaetón o porque las letras me estaban impactando, pero pastor, yo sentía a Dios. Yo quiero decirte que tal vez tu fe no es, mis amigos, la fe no es un enfoque, la fe no es, es no es solamente ver, no es solamente tener un enfoque, la fe es Jesús. O tal vez tus circunstancias, Señor, si me va bien, mira que yo te sirvo. Señor, si tengo un trabajo, mira que yo le entro con ganas. Yo te creo si me respondes. Tu fe no está en Jesús. Dice el autor de Hebreos, fijemos nuestra mirada en Jesús. Vean esto de Jesús, esto es increíble, en Jesús. Corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante, fijando nuestra mirada en Jesús, no en el pastor, en la iglesia, en mis circunstancias, en mis experiencias, es que necesito sentir, y si no siento, no creo, necesito sentir, tócame Dios, tócame, aquí estoy para ti, todo por ti. No va a pasar. Vean esto, fijemos nuestra mirada en Jesús, vean esto, pues de Él procede nuestra fe y de Él, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de la vergonzosa muerte, vean esto, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Esto me encanta. Así pues, vean esto, así pues, consideren a aquel, a Jesús, consideren a aquel. Y eso es algo que nos distingue. Esto es lo que distingue la visión del cristianismo. Esto es bien importante, escúchame en esto. La visión del cristianismo es muy distinta a la visión que tiene el mundo. La visión del mundo, esa es la visión del mundo. La visión del mundo es acumular conocimiento, para que en algún momento haya un rompimiento y haya iluminación. Es buscar en el más allá la razón de nuestras vidas. La visión de este mundo es en hacer algo para que nuestra vida cambie. Y la ciencia dice,
esto es lo que se descubrió y vamos ahora a descubrir otros mundos y vamos a descubrir ahora otros universos. Ahí va a estar la respuesta que tanto buscamos. Ya llegamos al fin del universo y no hay nada. Bueno, hay que seguir buscando en otro lado porque debe haber una razón. Y esa es la visión del mundo, acumular conocimiento para que de repente algo suceda, ir al más allá, pero no acercarnos. Y esa es la diferencia con el cristianismo. Dios hizo algo increíble. Dios se adelantó a nosotros. Dios fue adelante de nosotros y nos dejó la respuesta. Antes de que nosotros nos desgastáramos buscando, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cuál es la razón de mi vida? Dios se adelantó y nos dio la respuesta a todos los problemas, a todos los misterios. Dios mismo se hizo como un ser humano. Y como un ser humano vivió nuestras vidas. Y como un ser humano comió, lloró, fue perfecto, sin pecado. ¿Y saben qué? Nos enseñó, nos dijo cómo era Dios. Nos habló de Dios, nos dijo, Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu es necesario que lo adoren. Dios es nuestro Padre y Él habita en los cielos, y cuando habló de los cielos es en un lugar mucho más grande que esta realidad, y nos habló de Dios, y nos habló del porqué del pecado, y porqué de los problemas, y nos habló del porqué vivimos sin Dios, y nos habló de lo que iba a ser por nosotros. Jesús completó, Jesús hizo, Jesús nos enseñó, Jesús abrió el camino. Jesús ya respondió las respuestas. Y tú tal vez en algún momento digas, pero no entiendo, no veo por qué me está pasando esto. Es que hasta que sienta, hasta que esto suceda, entonces sí voy a creer. Y sí voy. Quiero decir que tú no estás fijando tus ojos en Jesús. Y siempre, mis amigos, siempre que tú y yo no fijamos los ojos en Jesús, mis amigos, con eso quiero concluir. Siempre que tú y yo no fijamos los ojos en Jesús, los placeres temporales y las presiones eventuales te van a desviar. Siempre que tú no fijes tu mirada en Jesús, los placeres temporales y las presiones eventuales te van a desviar. Y tal vez tú estás tan lejos, mis amigos, tal vez hoy tú estés tan lejos de Jesús, que no sientas nada, que no veas nada, que no le veas caso, que no creas. Y es por eso que yo quiero preguntarte, porque para que tú veas diferente, para ver diferente, mis amigos, para ver diferente, tú necesitas ver de frente y preguntarte, ¿qué veo? ¿Qué veo? El autor de Hebreos concluye, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no, vean esto, para que no se cansen. Vean esto, está increíble. ¿Por qué me siento tan cansado? Porque estás de aquí para allá. Estás viendo la siguiente novedad, estás viendo lo que te emocione más, pero tú no estás fijando tus ojos en Cristo. ¿Sabes que amor no es conocer a alguien? Amor es conocer a quien te creó. Para que no se cansen. Tal vez tú estás en tantos lugares, en tantas cosas, pero no estás para lo cual Dios te creó, para lo cual Dios te compró, para que no se cansen ni pierdan el tiempo. ¿Será acaso que tú necesites ver diferente? Porque mis amigos, no lo sabemos todo, no lo sabemos todo. No es que así debe de ser, no. Yo quiero invitarte en estas semanas a que tú digas, quiero saber la visión de Dios para mi vida. ¿Ok? Si es necesario hacer un alto y concentrarme en algo, quiero hacerlo en este mes. Quiero concentrarme con todas mis fuerzas, quitar todo lo que me estorba, el pecado que me enreda, y quiero concentrarme en Jesús. Quiero concentrarme en Jesús. Porque no lo sabemos todo. El que tú digas, no, es que lo que yo creo o así debe de ser, es como un piloto. Imagínate un piloto de un avión que está en la pista, está parado en la pista gritándole a la torre de control, tú no me dices qué hacer y yo sé lo que hago y yo sé por dónde voy. Lo que va a pasar es que ese piloto lo van a sacar del aeropuerto y a su casa.
Tú necesitas, mis amigos, tú y yo necesitamos una visión que sea mayor a nosotros. Una visión que sea la de Dios. No, no una visión prestada, una visión de Dios. La visión de Dios para tu vida. Porque las cosas cambian. Van a venir problemas, van a venir tentaciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a desviarte? ¿O vas a estar preparado porque ya te fijaste una meta? Estás definido. Y esa es mi pregunta. Con esto quiero concluir. ¿En qué has fijado tu fe? ¿En qué has fijado tu fe? ¿En qué has fijado tu fe? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Pregúntale a la persona que está a tu lado. Dile, ¿en qué has fijado tu fe? Dile, ¿en qué has fijado tu fe? ¿En qué has fijado tu fe? ¿En qué has fijado tu fe? ¿Se acuerdan cuando le echábamos la culpa a nuestros padres de nuestros problemas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando odiábamos? Mis amigos, ¿recuerdan cuando odiábamos a nuestros padres porque nos llevaban al doctor para que nos inyectaran? Ahora tú y yo vamos solos sin que nos digan para que nos inyecten. No, es que yo prefiero las inyecciones porque no me gusta estar enfermo. Ahora tú vas solo. ¿Cómo les gusta que les piquen? A mí no me gustan las inyecciones. ¿No será que te falta algo, que no estás viendo todo y que ahorita nada más estás definido por tus circunstancias, por esto que me está pasando, por esto que me hicieron, que estás perdiéndote de la visión de Dios para tu vida y te sientes cansado y te sientes desanimado, pero tú insistes en que no, es que esa persona, es que si tú vieras esto y te estás desviando y desviando y desviando y desviando y desviando? Yo quiero hoy que Yo quiero invitarte a que tú te concentres estas 4 semanas y tú puedas ver lo que Dios ha hecho. Porque lo que Dios ha hecho es increíble y cambia tu vida. Tener a Jesús en el centro ordena nuestro interior y cambia nuestro exterior. Tener a Jesús en el centro, fijar nuestra vista, vivir por Cristo, ordena nuestro interior y transforma nuestro exterior. Eventualmente, no mañana, poco a poco va cambiando todo a tu alrededor. Si tú tienes tu mirada en Jesús. Padre, gracias te damos por lo que hiciste en Jesús, porque has hecho algo y te costó, no fue cualquier cosa. Y queremos ver, Señor, queremos la visión, tu visión para mi vida. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey de Reyes? Vamos a, ¿qué es por si cantamos? Celebramos. ¿Saben por qué cantamos? Cantamos porque vemos. Dice la Biblia que en el cielo millones y millones de personas cantan día y noche al eterno y glorioso Dios. Imagínense qué han de ver. Si personas van a un concierto ahí de tercera o cuarta ahí en el Palacio de Deportes con una producción millonaria y viene Bruno Mars y la gente se aloca por una producción de cuarta donde pagas 10,000 pesos para ir a ver a Bruno Mars, cualquier cosa. Ahora imagínate ver al Rey de Gloria en la eternidad con millones y millones de ángeles. Y dice la Escritura que cantan y se alegran y hay adoración en sus corazones porque ven. Fe es ver en lo invisible, es hacer lo increíble y es vivir lo imposible. Eso es fe. La fe te transforma, te cambia, te llena. Es la energía de Dios. Dios quiere así hacerlo. Yo te invito, no esperes a sentirlo. Tú ve a Cristo. Cuando tú ves a Cristo, tú vas a cantar, tú vas a adorar, tú vas a rendirte. Cuando tú veas a Cristo y lo que hizo por ti, que Él es tu Salvador.